a otra ciudad a trabajar, bro. Deja de me pirri, we no es final. Bueno, yo creo que Pirri podría ser el... Sí, uy, yo no sé qué le pasa ahí a bueno, esta es clasificatoria al Summit. O sea, que gane esto, entra el Summit. Correctísimo, Randy. ¿Qué? ¿A la última potra? No importa. No, la última potra. No, no, por importa, diversión ¿verdad? Pueden jugarla o... No la juguemos. Ni la jueguen, si quieren. Ya te querés ir, va. Y solo me río, va. Ay. Sí, tengo una situación que cuidar, bro. Bueno, funcionando la refri. Es la rico, la refri de la mancha. Manes tienen de todo, agua anda aquí, bro. ¿Sí? Menos agua. Pero aquí tengo agüita, ¿o crees agüita? Sí, maje, por favor. Producción. Agua. Está lindo, man, me llega aquí. Y alborotos también, alborotos, tirano. Alborotos. Alborotos. Ya no hay... Ah, ya, viste, pero saben esto, man. La sensación de bloque, cuidado. Uy, el tornadito. Y wow, buen día, buen conocimiento. Ahí tienes que conocer de qué lado gracias. Te caes. Sí, de qué lado estás, sí. Ajá, al final. Bueno, le eché ahí. Yo pensé que le iba a matar igual. Yo pensé lo mismo. Pero Banjo es un muchacho que... Sí, ma, es cierto. Se me olvida que anda ahí. El chorro de Winnie Pooh. Qué bueno. Uy. Esa es buena lorbo. ¡Uy! ¡No suficiente! Es que ese chorbo de qué, bo. De metal, bo. Se le acabaron las plumitas. Ay, quiere matarlo, KM no lograba encontrarlo. Imagínate que el backer mató. Sí, mira, muerte a Luis, dice vuelta a Luis. ¡Uy, quito, bo! Excelente a estas horas, bo. Sí, qué pedo. No, lo sé, bo. No me preguntes. Pero bueno. Bastante presión de Pirri en este momento, con la granada bien a throw. Viene Burrow, ay, buscaba ese Down Smash en vez de Low Smash. Buen macheo de DKM. Y ahora en peligro, buena paciencia. La confirmación es suficiente, huevito a Up Tilt. Y nos vamos a la última stock de DKM Problemas. La de Jujutsu. Domain Expansion. Espérame, me estoy confundiendo. Uy, el up vivo. Te van a traer tu combo. No sé, para mí me bailaron con la comida, creo. No, te van a traer tu combo. ¿Vos confía? Te van a traer tu combo y a mí me van a traer tu combo. ¡Uy! ¡Qué cocinada la que estás pegando! Sí, guau, pelitas son muy buenas para ponerte en cualquier situación. Voy a sea matarte o hacerte mucho daño. Pebbles. ¿Vos jugaste Peggle? ¿Peggle? Sí, Peggle. ¿Te acordás cuando anunciaron Peggle 2? Sí, man. Pero ¿vos viste ese video? Sí. En donde el man, todo emocionado, sale y solo dice... Peggle 2, sí. Y grita y salta y todo el mundo como que ¿qué es eso? Y todo el mundo se emocionó. La está remontando de KM. Sí, poquito a poco, teniendo paciencia, pero quiere agarrarlo aquí por el grab. Uy, ahí venía el juego, ¿viste? Y sencillo. Es clásico. Out Smash Arrow Shield se lleva el primer game, dicen God's Plan por ahí. Sí, vamos a ver entonces porque, bueno, mínimo uno de ellos va a estar clasificado. Sí, estoy de acuerdo. Mínimo. Esa tiene alto riesgo esa potra. 50% de los que están jugando aquí van a estar clasificados. Mira la cámara, ¿o? Qué pedo. Qué producción, bo. Qué seriedad la de estos hombres. No me gusta todo. Man. La verdad que está... está un poco cuestionable. Sí. Uy, mira algo. Vamos entonces, Game 2, Pirri contra DKM, Pirri ganando 1-0 con el Banjo. DKM tratando de hacer la buena con el Luigi otra vez. Si pierde esta, no va a estar clasificado a Summit. Pero vamos a ver si lo logra. ¿Quién quiere esa clasificación? Vamos a buscar una mochilita negra. No hay nada abajo. Ya lo encontró. Sean por ahí. Vienen los compitos de Luigi queriendo hacer el circuito, pero no consiguió.
Pirri, te amo, dicen por ahí. Bueno, sí, todo el mundo apoyando. Basta. Tiene público, Pirri. Sí, Pirri, otro pedo. Ah. Ya encontró la mochilita, Sean. Buena run. ¿No lo logró, Sean? Creo que no, creo que Ango. Sí, Ango y su Min terminando de hacerle la travesura. Luigi también sigue vivo. Sí. Espérame, entonces, la persona que está esperando en Loser Finals es Ango. Ango está en Loser Semis, creo. Ya vamos a confirmar. El bracket mientras. Seguimos a la segunda stock entonces de Luigi y el OP. Sí, muy bien. Esta es Loser Semis. Qué buen reflejo. Está jugando Milo contra Dante. Y de ahí, que gane de ahí juega contra Ango. Ango está en Loser Finals entonces, esperamos. Loser Semis. Oh, yeah, yeah. Ah, bueno, exactamente. Y en lo que estamos hablando, vienen los combos de Luigi. Viene el dash attack, cuidado. Presionan la ledge. Bien ahí los Dantons. Uy, la bien leído. La presión del vagabundo. Esa no se la saben todavía. No, todavía no. Buscándose. Dante sigue vivo. Dante sigue vivo. Dante. Quiero que Dante gane. Ojalá que Dante gane. Dante me sacó a mí. Sí, por eso. Excelente, vamos. La verdad es que ha tenido una buena run. Todos los tres Banjo Mains lo están apoyando a Pirri en el chat. Uno en la escuela, el otro borracho y el otro se muere en 4 años. ¿Cuál será cuál? Sí, me estoy confundiendo. Mira, yo asumo que el primero es Nesquiz. Sí, Nesquiz de Itaco. Sí. De ahí tenemos a Weltal. ¿Y a quién, qué otro Banjo está dando? Ah, Wolfen. Hijo de tuya, es cierto. Yo creo que el que se muere en 4 años es Weltal. No, sí, yo creería que sí lo está poniendo él. Sí, ¿viste? Va, yo te dije. ¿Por qué? Porque va a tener 27 años. Ah, buena lore esa, ¿o? Sí. No había caído, no me había caído el 20. Pero mira la lore que nos tiró Yelo. Pirri inventó el sexo, man. El CEO, ¿vo? El CEO of CEO. Sex. Ay, no, yo quisiera. Pero, ¿sabes que hay una rola que se llama así? En serio, buena. Póngatela ahorita para que me escuches. Sí, te lo voy a buscar. Es que no recuerdo quién la canta, pero se llama I Invented Sex. Mirá, no, ¿cómo que va a tener 27 años? No, pero bueno. I Invented Sex se llama. Mira, la rola. Ahí viene Porquivo. Porquivo. Nah, porque. Pero maldiado. Qué maldiado me tiene Porquivo. O sea, solo le hizo la maldad a Oizu. Te hizo la maldad a vos. Sí, ¿y lo votan? No puedo creerlo. No, pero no va a ganar. ¿Quién? No va a ganar por aquí, a la no, pues sí. Feliz cumpleaños, dice. No va a ganar nada, bro. No ganó nada. Va a estar comentando con nosotros mañana. Luigi Combo, moment. Uy, se le fue muy bien. Sí, excelente, bro. Ahí el SDI mix-up. Quería agarrar abajo con Downer, pero no lo consigue. Uno por uno, ni me fijé, pero estar hablando tontera, Solo tontera, bro. Es que, no, ahí está, mira. I invented sex. El inventor del sexo. Oh. Yo pensé que se llamaba CEO sexo. Está bueno, o sea. Pero no sé, es de esos manes que me caen mal. ¿Por qué, vos? De esos manes, vos sabes. Porque cantan con Drake. Ey. No, de esos manes. Creo que Drake igual, bo, o sea, cae mal, bo. Perdió la rap battle contra Kendrick de Idan. Y estamos hablando cosas que no, ya. Sí, güey, ¿dónde está ese cadema para ayudarnos con eso? Uy, vos, Doctor Papu. Doctor Papu. Qué buen uy, taco. Qué y lo que estamos hablando de tonteras, sí, todavía. Leyéndole el salto, entonces muy bien. Preparando la granada en el centro. Y el de Mario que conecta a su hermano Luigi. Uy, lo fue a buscar hasta el infierno. Y llega, bo. Qué buena. Ayúdame, pollo. Yo no pensé que se iba a recuperar. Yo tampoco, pero se tiró muy bien. Conociendo muy bien a su personaje, Pirri. Sí, buen conocimiento. Estoy orgulloso a todos los 7 Banjo Mains que. ¿Por qué hay tantos Banjo Mains ahí? Oh. Cada vez hay más. Sí, la familia crece, ¿o? Pero bueno. Uf, la granada. No sé si sigue Wolfen ahí el echar. Nah, Wolfen ya. Solo espero el saludo. Ni sé si nos contestó el saludo, puchica. Sí, no sé, no vi tampoco. Queriendo ahí, viste cómo patrulló abajo, va con el gallo en la mano. Sí. Pero bueno, como dijeron. El 15 y 16 se unen todos los cheros, bo, como dicen allá los salvadoreños. Bo. Esa es la frase de ellos. Bien, el backer. Sí. Porque le estaba tratando de hacer mixo para ir pensando que también iba a tirar el tornadito, pero ahora vamos a ver qué tiene Pirri. Muy bien conservando el salto hasta el final de KM. Tenía que ser bien paciente. Bien ahí el interrupt con la granada. Sacó, sí. La música toda ahí, toda.
Man, es como todo emocionante, va. Todo tenso. Esto me está poniendo todo tenso y ni estoy jugando, loco. Digo, te lo escuchamos. Sí, tengo un audífono suelto. Qué bonito ese hombre, vos. El John Paul. Es lo topo. Vos sabés que fijo Paul era bien parecido cuando estaba así como joven. No, loco. Yo solo, uy, queriendo. Yo solo digo. Fijo, sigo. Solo que ha vivido la buena vida ahora. Sí, está bien, se respete, vos. Uy, cuidado, buscando sí, cheese. Sí, quería agarrarlo con el downer para spikearlo. Vamos de KM, dice Steamwork, tirando aquí las pepitas de oro. Y se estalla contra el... Uy, el muro. Sí, buen wey también. No, lo he tenido muchísima paciencia. Ha evitado esos hard smash, todos esos kill moves. Ese Banjo ni se... ¡Uy! Bien, ¡qué el bueno! Banjo ni se mueve cuando es en cero. Viste que le estaba pegando, casi ni se movía. Es que Banjo es un oso, loco. ¿Cómo, te imaginas pelear contra un oso? Es Cocaine Bear, man. Cocaine Bear. Yo necesito ver esa película, loco. Yo no la he visto, lo vi al principio. Vi al principio con mi papá, man. ¿Y qué tal estuvo? Cague risa. Qué pero bueno. Mi papá dijo, no, pero miremos eso. Man. Te juro que mi papá hubiera dicho, miremos eso. ¡Y el Backer! ¡Uy! La cámara, el cambio de cámara. Está okay, listo, mira. Producción. Se está mirando. ¿Cómo se llama eso? El tripod. Gimbal. ¿Gimbal? ¿De dónde salió eso? La cosa para agarrar, no se llama algo así. ¿Gimbal, bro? No, Gimbal, creo. Preguntale a Ranger cómo se llama. Ya le vamos a preguntar. Ya, yo solo digo tripod, bro. No, pero es que eso es una cosa. Trípode de mano, bro. No, trípode de mano. 2-1, da Kim Gimbal. Sobre Pirri en este momento. Pirri pensando. Gimbal, bro. ¿Ves? Excelente. Bueno, me creen, mira, son las ondas esas que sostienen para estabilizar. Qué bueno. Ah, bola de Jin, bro. Pero sí, entonces, pues. ¡Shulk! Uy, ¿qué? El Fumino, bro. Fumino respect, bro. Y me acuerdo de Profera, bro. Sí, ay, como. Pero me parece que es una opción bastante inteligente. Con los monados. Sí, puede cambiarle eso. Como el timing de los Zero to Death por ahí. ¡Ash Rush! No sé qué tan sí, trabajado. Sí. Pero tal vez lo debía haber tirado en el anterior. Tal vez. Y todo el chat se pregunta, ¿qué está pasando? ¡Doctor Papu! ¿Qué está pasando? El Doctor Papu. ¡Cuidado! Muy bien, el DI. 129% en el Shulk. Presionando ese Shulk. Quería quebrárselo, pero logra salirse de ahí. Y te mañana fue... ¡Uy! ¡Uy! Cambio a Down Smash. Excelente. Como así pregunto. Bueno, bueno. Allá. Yo iba a decir, te imaginaba Fumino viendo en la casa. No, ¿por qué sacaste eso, loco? Y de ahí. No estaba listo. No estaba listo. Es mi hermano. Mi hermano está en la tele. Uy, vos. Ojo, dice vuelta. Ojito. ¿Saki va a matar? Sí. ¿Tornadito va a matar? Ahí está, mira. Vuelve otra vez en el chat. Saludame. Sí, ya lo habíamos saludado, pero ya dijimos. Lo vamos a tener aquí en Honduras, man. Sí, al mejor baño. A Michero. Michero Wolfen. Estoy listo para la... para lo que va a pasar en la vigilia. Bro. ¿Qué va a pasar, Rami? No te puedo contar, bro. Ah, bueno. Lo tenés que vivirlo. Okay. Sí. Para los que no clasificaron a la vigilia, pueden venir a vivirlo también, bro, por un módico precio, entendido. La verdad que es un precio bastante aceptable, me parece, no para... sé cuál es. Puro de enero y se vuelve... Y sí, va a ser puro de enero, es lo bello. Puro de enero. Es lo único que anda buscando. Pero y andamos buscando. También. Vamos a ir al gym, pero vamos sí. A ir al degenere también. Sí. Uy, no logra matar ese Oxman, buscándolo entonces con el fueguito. Hello. ¿Cómo lo retiro? Es cierto, Wolf, no quiero decir. ¡Qué buena! ¡Ay, man! Esos Wolf. Retiros católicos. Uy, el backer. Eran heavy. Sí, man. Pero bueno. Sí, lo más enfermo. Entonces, el gimnasio, degenere y. Y a la iglesia. Eso. Ya, después, ¿no? El domingo antes de Grand Final. De la vigilia. Vamos a mí, se cheque.
partidos listos por si acaso. No sé por qué Skid. ¿Qué está cocinando? Skid como el streamer, va, que me da risa. Fíjate que sí. O sea, al principio es como, este man me da cringe, pero, ajá, ahí, pero... De ahí te das cuenta que trabaja bien las cosas. Lo mató en 65%. No. ¡Qué errorazo fue por Smash! Y de KMB. Así como decía, el Monado no va a ayudar, ¿no? ¿No? ¿No lo ayudó? No puede ser eso, de KM ahí. Ni él sabe cómo ganó. O sea, porque no, ni está, no está ni feliz, loco, de que clasificó a la vigía, a la Summit. De KM clasificado al Summit, primer clasificado, entonces. Primer clasificado, miramos a Piri, la cara de decepción. Ahí. No, pero fue bueno el Fickle Show, honestamente. O sea, le estaba funcionando muy bien. Creo que ahí simplemente fue el Monado. El Monado le jugó una mala pasada a Piri. Sí, qué lástima. Pero está vivo, Piri.